Pablo ha conseguido el informe del ayuntamiento donde demuestra que las viviendas son de cada propietario y que el ayuntamiento ha sido untado por un constructor para quedarse con todo el edificio. Con esa información en la mano, Mariano se la hace llegar a Fernando. Este les dice que va a luchar por el edificio, pero que al haber obtenido la prueba de forma ilegal no pueden usarla en ningún juicio. Todos los vecinos celebran una junta de vecinos y se ponen de acuerdo para poner una demanda en contra del desahucio. Higinio y Mariano han encontrado una casa en las afueras muy bien de precio, pero para reformar ciertos aspectos le piden a Pablo que lo haga a él para que vaya cogiendo rodaje en la empresa. Mauri y Fernando viajan a Argentina a ver a Bea. Esta está encantada con Ana, además ha encontrado trabajo en una clínica. También se encuentran con Alicia, que se está convirtiendo en una gran estrella de la televisión. Todos parecen estar preocupados por el destino del edificio. Marisa, Concha y Vicenta deciden ir a manifestarse a la puerta del ayuntamiento tras haber puesto la demanda. Los de seguridad intentan sacarlas, pero Marisa hace topless para molestarles aún más. Belén se ha enterado de que María Jesús tuvo un accidente con su hija y se enfada con ella. Le pide que la próxima vez que vuelva a ocurrir, que la avise de inmediato. María Jesús se queda más tranquila y decide regresar a casa de Rafael, ya que han contratado a una niñera para que les ayude. En el trabajo de Belén están encantados con que esté estudiando derecho y deciden darle, mientras tanto, un puesto de más responsabilidad para que vaya cogiendo experiencia. Emilio cree que una de las enfermeras le está tirando los tejos, pero intenta no pensar en ello. Cuando está buscando unos informes en el archivador, este se abalanza sobre él y le besa. Tras varios segundos, Emilio le aparta y le dice que no quiere nada con ella. Paco y Manuela han encontrado un piso grande que pueden utilizar, la mitad como casa y la otra mitad como oficina. Los dos se preparan para su marcha al edificio. Roberto queda con Lucía y le pide perdón por todo el comportamiento que tuvo con ella. Lucía también le pide perdón por haberle engañado. Los dos deciden quedarse como amigos e intentar tener una relación lo más adulta posible.